Bienvenido, Oscar Leal, al Fanatic.com. Muchísimas gracias por invitarme. Tenía rato esperando esto, además. Agradecido por la visita. Viene promocionando el nuevo tema, venimos a rumbear con la agrupación La Marcha. Sí, es un tema que estuve 2 años, como quien dice, cocinándolo con José Alfonso Quiñones, que le escribe las canciones a Guaco, algunas canciones. Estuve en distintas reuniones buscando la forma de engranarlo, o de que el hecho de nombrar a todos los colegios, que de eso se trata el tema, y todas las universidades, quisimos enfocarnos básicamente en Caracas, pues porque Caracas era como que la plaza que donde yo más me muevo, me desenvuelvo. Tengo 9 años, 10 años haciendo los grados en la mayoría de los colegios, y era una forma, pues, de agradecerle y tratar de hacer el tema y lanzarlo en esta temporada, como lo hicimos en agosto, justamente en todos los grados. Era para que este mismo tema, los colegios nuevos que venían a sacar canciones gaitas y todo el tema, o sea, que agarraran el tema de nosotros y simplemente lo versionara, pues nosotros le regalábamos la fiesta de graduación al colegio, tanto el Caracas, el Sport Club y La Marcha, y nosotros, pues, le hagamos la fiesta para que nos versione, pues. Y la decisión de trabajar con este tipo juvenil, La Marcha, por plantearte en estas reuniones, ¿o ya tenías en la mente ya trabajar con ellos? Bueno, no, yo quería, o sea, quería un grupo nuevo, quería algo fresco, además que no fuera un poco más de lo mismo, ¿no? Ojo que, o sea, todos son, le hago remix a muchísimos de los artistas nacionales, sin embargo, quería algo que nadie conociera. Casualmente José Alfonso estaba detrás de esta marcha, que es algo que él maneja, y ya tenía el disco listo. De hecho, mi tema es el penúltimo disco de sus 12 canciones, ¿no? Y me tenía medio presionado, que apúrate que ya vamos a sacar el disco, ya vamos, te estamos haciendo la presentación a la prensa y toda la historia. Bueno, hasta que terminamos el tema, nos sentamos, lo estudiamos, lo terminamos y lo presentamos, y quedó perfecto. De hecho, yo presenté a La Marcha en la mayoría de los colegios, que ya ellos tenían o tienen su tema sonando de Bájale 2, y los llevé a los colegios donde nadie se imaginaba que les iba a presentar el grupo. El grupo arrancó antes de mi presentación, y después con el segundo tema, que fue el que hicimos nosotros, nos dio la emoción de todos los colegios cuando nombraban su colegio como tal, pues, o sea, de verdad que funcionó bastante bien. En la canción dice que pronto también se vendrá una segunda canción para con los liceos y universidades. Del interior, sí, porque claro, no es justo. O sea, muchos me escribían y me decían, inclusive en otras entrevistas, me escribían, pero bueno, ¿y qué pasa con la gente del interior y todo esto? Estamos haciendo un estudio de mercado a los colegios más nombrados y las universidades más nombradas, que son las más representativas, pues, o sea, por ejemplo, en Oriente sé que hay muchísimas, pero hay 2 personas que marcan la pauta, ¿no? O sea, agarrar de repente eso, y no se trata nada más de nombrarlo, porque todo eso tiene que llevar una sincronización, tiene que rimar, ¿sabes? Más o menos de esa manera lo sé. ¿Y ya tienes en mente qué ciudad o qué regiones del país ya lo pones? No, estamos armando el esqueleto. De hecho, apenas arranquen las clases, que es cuando arranca también la temporada, como dicen ellos, o sea, arrancan las clases y ya están preparando todos los chamos para la gaita. Lo vamos a hacer en el interior. Tenemos 2 o 3 personas moviéndose en eso, trabajando en internet, viendo cuáles son los colegios. Vamos a crear las reglas del concurso y arrancamos con el concurso como tal. Carl, para hablar un poco de tus próximas presentaciones, ¿qué tienes planeado presentarte? Bueno, yo ya me voy el domingo, pero, o sea, vivo en Miami, voy y vengo muchísimo. Siempre en todas mis redes posteo lo que voy a hacer durante la semana o dónde me voy a presentar. Esta noche me toca un local que se llama Gourmet 54, que toqué anoche allí, voy cerrando pues el verano. Mañana tengo una presentación privada en una boda y ya el domingo me estoy yendo. Pero... por eso la cara es trasnochada, ¿verdad? Oscar, yo te estás afinando detalles en la parte internacional de música y también en los proyectos profesionales que tienes en una empresa de Booking de DJs, sí. DJ Service allá en Miami. Pronto también quieres llevarlo a Panamá. Sí, estoy en eso, estoy engranando Panamá, que, o sea, yo debería haber abierto primero Panamá, y sin embargo, por la demanda de Miami, pues terminé montando oficina en Miami, y créeme que ya tiene 2 años funcionando, pero perfecto. De hecho, DJ Service tiene en Venezuela 20 años, 18 años, yo tengo un booking aquí de DJs de 12, que muchísima gente lo conoce, y vamos a la huella mía, pues, y ahora voy apuntando hacia Europa. Un mercado mucho más abierto, donde el latino, o sea, nosotros como tal, yo no voy a ir a Europa a competir con los electrónicos, porque, o sea, ya, como decimos en nuestro argot, damos una patada y salen 10.000 DJs. Pero que pongan música latina, o que se especialicen y pongan a bailar a la gente, son pocos, de verdad. Créeme que el venezolano es buenísimo en eso. Para ir finalizando, tus redes sociales, ya mencionaste las próximas presentaciones acá en Venezuela. ¿Tienes planeado hacer otras presentaciones, tanto en Miami
Sí, yo arranco el domingo, ya estoy en Miami, ya seguramente jueves, viernes y sábado estoy trabajando en locales en Miami, trabajo mucho en Bloom, trabajo en, más o menos para que tengas una idea de cómo se desenvuelve, o sea, yo llego a Miami y doy las fechas que están libres en mi agenda y te contactan 3 o 4 locales y bueno, en base a eso te vas moviendo, ¿no? Mis redes sociales, bueno, muy fácil, www.djoscarleal.com es mi página web y FaceTime, Instagram, Facebook y... ¿cómo se llama? El amarillito, siempre se me olvida, el Snapchat es arroba DJ Oscar Leal. Pero claro, muchísimas gracias por la visita acá a nuestra oficina. Gracias a ustedes, de verdad, eso es encantadísimo. Estamos de aniversario, estamos cumpliendo 2 años. Feliz cumpleaños, además, que felicitaciones porque bueno, todo el mundo habla de ustedes. Yo creo que de verdad en las redes son uno de los más duros, ¿no? Muchas gracias, bueno, esperamos pronto los temas de los más colegios de universidad. Claro que sí, esperamos una nueva invitación también. Muchas gracias.